Buenos días, familia. Madre mía, qué dita que llevo hoy, que no me ha dado tiempo ni a maquillarme. Ahora os cuento lo que me ha pasado, porque es que de verdad que no salimos de una, que nos metemos en otra con el coche. Cuando entran los niños en el coche, lo enciendo, empiezo a notar algo raro. Vosotras sabéis cuando tenéis coche que sabéis exactamente todos los sonidos normales del coche y los que no son normales. Pues algo anormal hacía que hago, que digo yo, uy. Pero bueno, arrancaba bien, ningún fallo ni nada, pero a los pocos segundos empieza a dar fallo. O sea, como el coche con la llavecita. Y digo, pues nada, vuelta para atrás y cambio de coche, que ahora estoy con el coche de Cristian. En fin, ahora a ver qué es, porque no veas, ¿eh? No veas la que llevamos liada con el coche. Y bueno, ya me he despertado ya a tope porque he adelantado trabajo y todo y no me ha dado tiempo a maquillarme. Así que aprovecho y digo, les enseño los totis. Este espejo con almacenaje, que ya bueno, ya habéis visto el espejo que lo tengo aquí colgado, que es una pasada porque, jolín, se cuelga en todos lados. O sea, hasta aquí en este coche. Que el pobre que siempre da el callo, pero ya sabéis que es traperillo este coche. Para estar en este coche lo puedo colgar en cualquier lado. Y lo bueno es que tiene un almacenaje súper grande. Esto es de la marca Amiro, ¿vale? El tacto es como si fuera piel. Es tope de exclusivo. Se ve súper buena calidad. Es que mirad, yo creo que aquí ya se aprecia que parece como si fuera piel. Una pasada. Tiene un as aquí para poder llevarlo a cualquier parte con comodidad. Tiene estas patitas aquí para poder apoyarlo en cualquier parte. Y es súper de gran capacidad. Es que tiene muchísima capacidad. Ya habéis visto, os he hecho ahí unos recursitos para que veáis, porque es que es impresionante. Aquí me cabe de todo. Bueno, os voy a ir hablando mientras me maquillo, pero antes os quiero enseñar un poquito más de cerca esto. El tema del espejo. Es regulable la luz en 5 niveles, que esto os pondré aquí un recursito porque aquí con toda la luz del día pues no lo apreciaréis bien, pero lo bueno de que tiene este espejo es que tiene tan potente la luz. Como veis, incluso para grabarme, si quisiera grabarme, la luz que me da en la cara es impresionante. O sea, incluso con la luz del día, que normalmente cuesta iluminar la cara, pues en este aspecto lo logra muchísimo. O sea, que es un espejo que incluso hasta para grabar vídeos me va súper bien porque me ilumina muy bien el rostro. Por otro lado, tiene aquí un diseño magnético que si en el caso de que no tuvieras dónde ponerlo, pues mirad, o sea, tal cual, ¿eh? Fijaros, lo cojo y se queda ahí. Porque tiene un diseño magnético, ¿veis? Aquí tiene imán y se queda el espejo totalmente fijado. Este espejo con almacenaje es ideal sobre todo para cuando os vais de camping, de viaje, en casos como el mío que no te ha dado tiempo a maquillarte, o yo qué sé, en cualquier parte. Al abrirse así esta caja puedes ponerte en cualquier parte porque el espejo no necesita fijarse en ningún lado, sino que aquí mismo ya se puede poner. Así que se puede una maquillar donde sea. Y como veis, pues tiene una gran capacidad en los compartimentos. Es que cabe de todo. A mí aquí me sobra sitio. Se puede poner de todo. Además, puedes organizarlo súper bien. Porque tiene aquí la parte esta que es grande. Que caben cremas grandes, maquillajes grandes. Después tiene esta parte que también te cabe un montón de cosas. Y además queda todo bien recogidito porque se sujeta bien con el velcro. Por otro lado, la batería del espejo dura 7 días, así que tiene gran durabilidad y lleva su cargador que está aquí. ¿Veis? Tiene su cargador para poder cargarlo con USB, un cargador totalmente normal como cualquiera. Y sus instrucciones por si tienes algún tipo de duda. Y luego, bueno, ya sabéis que el maquillaje, a ver, yo no soy una experta en maquillaje ni nada, pero es verdad que siempre me maquillo. Y a mí siempre me da miedo cuando llevo coloretes o llevo sombras, pues que se dé un golpe y se estropee por dentro. Pues esto, al estar todo bien resguardadito, es súper resistente a impactos. Es que mirad, o sea, está. Es súper robusto. Y bueno, pues dicho esto, ya sabéis que es una colaboración, que os dejo el link en la cajita de información y también en comentarios fijado. Realmente es muy recomendable, ya sabéis que yo selecciono mucho las colaboraciones y a mí yo le veo muchísima utilidad, sobre todo para las personas esos que están siempre viajando o que os vais de viaje, de ocio, de trabajo, os vais de camping o
pues situaciones como la mía, ¿no? Que yo me suelo maquillar pues cuando llevo a los niños al cole y cuando hago cosas y tal. Y pues días así que no me da tiempo, pues está genial. Porque además al espejo, al tener luz, pues te iluminas y te lo puedes poner donde tú quieras. Así que bueno, dicho esto, pues ya sabéis que os dejo en la cajita de información el link. Y voy a intentar que tengáis un descuento. Y me voy a ir maquillando. Mira, solo me ha dado tiempo a ponerme el serum. Y voy a ponerme, voy a probar cositas. Que lo bueno de cuando me viene la Disfrutabox y todo esto es que me vienen muchas cremitas y cositas para probar. Y yo pues me voy probando cosas. Tengo aquí una furgoneta al lado que va a decir, ¿esta qué hace aquí maquillándose? Pues sí, hijo, sí. Hay gente que no tiene tiempo. Así me vais viendo. Es que es una pasada porque se ve todas las imperfecciones. Ahora mismo me estoy viendo... Mira, es que os lo juro, ¿eh? Me estoy viendo los pelitos que yo, como tengo poca ceja... ¿Dónde está? Como tengo poca ceja, me estoy viendo los pelitos de las cejas. Ahí ya verás. El hombre de la furgoneta se me ha quedado mirando, como diciendo, ¿qué coño? Pues familia, os cuento. Creo que se va a poner el agua aquí. Está mirando el agua. Está mirando la alcantarilla. Pues me pongo crema solar. Pues familia, qué vergüenza, es que lo tengo aquí al lado. Estas cosas solo me pasan a mí. Pues mirad, os enseño. Mira, también me voy a poner esto. Estos son cositas que me vienen en la Primor Box y en la Disfrutabox, que vienen cosas muy chulas y van muy bien. Yo de verdad os agradezco muchísimo el apoyo en estos vídeos, porque sinceramente YouTube no nos da de comer. Ya no nos da de comer YouTube. O sea, está muy rancio. Y pues el poder tener la oportunidad de hacer colaboraciones en los vídeos, pues a mí al menos me reporta algo, porque nadie trabaja gratis, está claro. Entonces pues realmente me voy a poner, es que aquí, o sea, solo me grabo papada. Yo es que soy así de maja conmigo misma. ¿Veis? Es que la luz que da esto es increíble, entre la luz del mar y esto. Por cierto, esto lo recibí, no sé si en Primor Box o no sé dónde. Pero es una pasada. O sea, es una pasada, os lo digo, ¿eh? Bueno, pues lo que os digo. Que yo os agradezco muchísimo el apoyo. Aún y así, selecciono muchísimo las colaboraciones. Y no voy a hacer, oye, mira, pues como YouTube ya no nos da de comer, pues lo cojo todo. No. Hay muchas cosas que rechazo porque no las veo coherentes, por suerte. Jolín, me siento súper afortunada por poder permitirme eso, ¿no? De decir, oye, mira, voy a seleccionar. Y si no me lo pudiera permitir, ya sabéis cómo soy yo, que me rayo con todo. Y no soy capaz de hacer algo que no vaya conmigo, ¿sabes? De hecho, hay muchas compañeras mías, que no las quiero juzgar ni nada, ¿eh? Simplemente que, pues hay muchas compañeras que están en empresas multinivel. Y yo lo respeto, cada una que haga lo que quiera, ¿no? Pero no va conmigo. Y se están forrando de pasta, ¿eh? Se están forrando de pasta. Yo, la verdad, no... Hay muchas cosas, ¿eh? Y compañeras mías que me están diciendo... Tía, que está muy bien, no sé qué, métete. Pero es que no... Al menos a día de hoy, yo no sé mañana, pero a día de hoy no lo veo que vaya conmigo. No sé qué pensáis vosotras. Rollo... Ya se va el chico. Yo, rollo, pues, farmacy. Bueno, Herbalife, ya se sabe. ¿Qué más? ¿Cuál más hay? El DEA, o sea, lo del DEA. A mí me han hecho muchas propuestas de este tipo, pero no, es como que no... No lo veo que vaya conmigo. Y no sé, no sé qué pensáis de todo esto. Si, por ejemplo, vosotras habéis probado el DEA, realmente es tan milagroso, ¿sabes? Por ejemplo, me gustaría saber vuestra opinión. Yo es que ya os digo que por ahora no me siento yo como para eso. Además, yo estoy en otras cosas. Ya sabéis que tengo otro tipo de trabajo, que es más de marketing.
y de, o sea, freelance, ¿sabéis? O sea, que me refiero que no, no es que yo diga, ah, mira, pues voy a cogerlo todo porque YouTube ya no me da, no. Es verdad que tengo la gran suerte de poder colaborar con marcas que les interesa salir en YouTube. Yo os agradezco mucho pues que lo entendáis, que me apoyéis y que, oye, pues gracias a eso puedo seguir grabando vlogs y haceros pues contenido más largo, que es lo que se ve en YouTube, pues más rato grabando. Y claro, no deja de ser un... YouTube, queréis que no, me ocupa mucho más que el trabajo que puedo tener en otras redes sociales en formato vertical. Me reporta mucho, Julín, os digo que yo casi nunca me depilo las cejas porque no tengo ceja, o sea, me la tengo que pintar, pero es que aquí con este espejo es que me lo veo todo, con este espejo me lo veo todo, me veo todo. En mi lavabo no se ve tanto, ¿eh? Ya verás tú que me voy a venir yo aquí a maquillar todos los días. Bueno, pues lo que os decía, que yo os agradezco muchísimo el apoyo, así como en este vídeo, que digas, oye, mira, pues Sandra, gracias a las colaboraciones, pues puede seguir activa aquí, porque la verdad es que ya os digo, es que YouTube ya no es lo que era antes, y claro, pues como muchas se han ido a otras redes sociales, yo sigo aquí, pero pues mira, puedo permitírmelo gracias a esto, ¿sabéis? Gracias a poder tener todavía pues marcas que sigan queriendo mostrarse por aquí. Os lo digo más que nada que soy consciente, pero ya veis que intento pues que ser constante, que si un vídeo pues no tiene publi, igualmente lo voy a publicar, es igual, o sea, porque vosotras estáis ahí y os lo merecéis, y yo intento ser constante, mínimo 2 vídeos semanales. Y nada, pues ahora lo que os contaba, llevo como 3 semanas a tope de trabajo, que no me quejo, o sea, estoy muy muy agradecida, pero ¿sabéis qué me pasa a mí? Que me tomo como muy, me comprometo tanto con las empresas, de hecho tengo una campaña muy pepino, que es que me ha dado tantos nervios, y no es por la marca ni la campaña ni nada, es por mí, porque es que me comprometo tanto, quiero que salga tan bien, no quiero cagarla, quiero dar buena impresión, quiero que estén contentos conmigo, quiero dar todo de mí, pues que me pongo muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa, me da mucha ansiedad, pero no ansiedad mala, sino ansiedad buena, en plan, hoy, ¿sabes? O sea, quiero hacerlo lo mejor posible, pero me pongo muy nerviosa interiormente, tanto que me he mordido algunas uñas, familia, y me da mucha rabia. Me da, de hecho, hoy tenía que grabar este vídeo y estaba muy angustiada pensando, tío, qué feas mis manos. ¿Cómo voy a enseñar yo una marca con estas manos? Me han dado ganas de irme a un bazar y comprarme uñas postizas y ponérmelas y decir, mira, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero digo, Sandra, sé realista, o sea, explícales lo que te ha pasado, que a todo el mundo le puede pasar. Pero es que es frustrante, ya sabéis que yo me he mordido las uñas toda la vida y llevaré pues como unos 2 años o 3 sin mordérmelas. De toda la vida, ¿eh? Y es como que me he fallado a mí misma mordiéndomela, ¿sabes? Es como si volviera a fumar, ¿sabes? Que yo llevo 10 años llevo sin fumar. Y en los embarazos lo dejaba, pero luego volví otra vez. Y 10 años sin fumar que llevo. Y claro, es como fallarme a mí misma, ¿sabes? Como si... No es lo mismo, porque no es lo mismo, pero me da rabia. Es como, Sandra, tío, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? No sé si me entendéis. Y me cuesta mucho relajarme en ese sentido, ¿sabes? Porque es que ser tu propia jefa es divertido, es guay. Dices, guau, qué bien, soy mi propia jefa, yo llevo el mando de todo. Pero por otro lado, si eres una persona que eres muy autoexigente, es complicado. Si eres muy autoexigente, porque es como que siempre tengo la duda, ¿me estoy exigiendo lo suficiente? ¿Me tengo que exigir más? Incluso hay días que digo, hoy no tengo tanto trabajo. Y en vez de decir, pues venga, tómatelo de relax, disfruta. No, o sea, yo me invento el trabajo, o sea, da igual, tengo que crear contenido, tengo que grabar, me cuesta mucho. De hecho, ¿sabéis lo que he empezado a hacer? Este pintalabio mola mucho, ¿eh? Pues he empezado a hacer que los viernes me exijo, los viernes por la tarde digo, ya me doy fiesta, cosa que no, porque los fines de semana sigo creando contenido, pero no tan a lo bestia. Es como más
A ver, hay marcas que te piden el fin de semana publicar, pero intento que no. Pero bueno, que es como que me intento tomar más de relax y el sillón de trabajar lo muevo de sitio. O sea, es como, Sandra, ya está, ya está. Pero bueno, luego cojo el móvil y desde la cama, vuelta al ruedo. En fin, familia, que os, no sé si os estoy dando la tabarra, pero es como que a veces necesito estar un ratito hablando con vosotras porque últimamente, con todas las reformas y todo, pues es como que no me paro a hablar con vosotras y no os explico cosas. Y pues eso, hoy por ejemplo, mira, me he venido aquí a maquillarme, aparte de que no me había maquillado, pues me he venido aquí a maquillarme porque digo, así ahora te vas ahí a meditar un rato en la playa y te relajas, porque con lo que le ha pasado al coche, a mí al final me estreso, tío, me estreso, porque digo, jolín, ahora otro gasto más, otra historia más. A ver qué le pasará al coche, porque este verano, os lo juro, este verano ha sido, o sea, si no era una cosa, era otra. O sea, llevamos un pastizal, es que mirad qué luz da en la cara. Es que es una pasada, ¿eh? Ahora lo paro, se para así. Mira, ¿habéis escuchado? Mira. Tiene 5 niveles. Súper guay, ¿eh? Es una pasada. Y bueno, esto también te lo puedes poner así. Lo que pasa es que yo no os quería enseñar mis uñas. Pero veis, es así. Súper bien, ¿eh? Genial, genial. Muy recomendable, de verdad. Muy guay. Me ha gustado mucho. De hecho, hay vídeos que los haré con esta luz. Es que como se puede enganchar en cualquier lado, me es más cómoda que el propio aro de luz, que tiene un montón de palos y de todo, que no sabe dónde ponerlo al final. Bueno, pues no sé lo que está. Ah, sí, lo del coche. Jolines, de verdad, qué cruz con el coche, tío. Qué cruz con el coche. Yo no sé. No sé qué va a pasar al final. Al final, como no venga. Ya, Cristian lo que me decía, dice, que espabilen los de la obra, dice, porque como no vengan ya, al final lo que vamos a hacer es comprarnos un coche nuevo. Lo verás tú. Como no espabilen y vengan ya, nos vamos a comprar un coche nuevo y la obra se va a posponer. A ver ahora qué le pasa. Espero que sea leve. A ver, yo tengo fe en que sea leve. Pero es que llevamos un verano, familia. Llevamos un verano que yo no sé cuántas reparaciones he hecho ya. O sea, le habremos hecho como 4 reparaciones. Y ya sabéis lo caras que son las reparaciones. O sea, es que es un pastizal. Es que lleva un pastizal en el coche y llega un punto que dices, es que son pequeñas, vale, las reparaciones son pequeñas. Pero dices, tío, me sale a cuenta, porque te pones a sumar. Pero es verdad que lo usamos mucho. Aunque tú tengas un coche nuevo, si lo usas mucho, pues claro, llega un punto pues que hay desgastes. Tienes que hacerle cosas, porque si tú le das muchos kilómetros al coche, pues al final pues se desgasta. Es normal. Y claro, el coche nuestro pues ya tiene sus años. Y este tiene más años y no le pasa nada. Pero claro, ese coche tiene más pejaditas, más tontadas y pues mira. Así que bueno, familia, ¿sabéis qué? Uy, que se me ha metido el móvil por debajo. Hay que ver lo guapa que me he puesto yo con este espejo. Hoy me voy a ir a dar un paseo. Pero es que mirad, o sea, yo que tengo unas bambas de repuesto en el otro coche, pues voy con los zuecos. Pues mira, según como vea, me voy descalza, ¿eh? Sin problema. Me voy a dejar aquí los zuecos. Uy, está fresquita. Pero bueno, no tan fría como lo pensaba. Thank you.
sea, mira, he vuelto y lo he vuelto a encender porque es que no me he quedado tranquila. Disculpad el polvo que hay ahí. Y ahora no da fallo, o sea, ya me dirás. Es que no me quiero arriesgar ahora a darle una vuelta. Está perezoso igual. Ahora va bien. Estoy metiendo caña a ver si salgo del turbo o algo, pero no. Se escucha todo bien. Bueno, familia, digo, no cierro el vídeo sin contarles que ayer, cuando yo iba a ir a buscar a los niños al cole, Cristian dice, mira, yo me llevo el coche al mecánico a ver qué le pasa, porque es que además le tenemos que pasar el ITV, y claro, hay que saber que está 100% bien. Y bueno, y a ver qué es lo que le pasa, claro, un chivato de esto, o sea, un testigo, es por algo. Y bueno, la cuestión es que lo llevó y le pusieron en el ordenador, lo estuvieron mirando... Y nada, que no salía nada grave, que lo único que era, que por lo que salía, que no sé, o sea, la cuestión es que por lo que salía, dijo que prácticamente 100% seguro que sea un filtro que está sucio. Hace un año cambiamos los filtros y algunos los cambiamos, otros los limpiamos, y bueno, pues como lo usamos tanto cada año hay que hacerlo. Entonces además ya le toca volver otra vez a hacer el cambio de filtro o limpiarlos, lo que necesite el coche. Así que bueno, que probablemente sea eso. La cuestión es que no podía hacerlo ayer porque tiene mucha gente ese mecánico y lo harán la semana que viene, pero dice que sin problema podemos seguir utilizando el coche, que no pasa nada. De hecho, Cristian ayer cuando llevó el coche no le salió, porque es algo como que sale a veces, no le salió ese testigo. Y bueno, y entonces claro, como se queda registrado en el coche, pues al chico, claro, salió en el ordenador, que no era nada grave, que era simplemente el tema de los filtros. Y bueno, como le dijo eso, pues yo esta mañana lo he cogido, y no había ningún testigo ni nada, o sea, no ha hecho nada, el coche funcionaba perfectamente y tal. Y bueno, hasta la semana que viene que lo llevemos y ya le harán un cambio de filtros y todo lo que se tenga que hacer, que es un mantenimiento, porque claro, es que es eso, ya de por sí los coches tienen que hacerse mantenimiento, y este muchísimo más, porque nosotros lo usamos prácticamente todos los días. Así que, y más este verano que hemos estado haciendo escapaditas de un rato en el coche, o sea, de kilómetros en el coche y tal, pues aún con más razón. Así que nada, familia, que menos mal, menos mal, menos mal. Mi amiga me dice, ¿sabes qué? Le tendrías que pasar también palo santo a los coches. Dice, porque estamos todos igual. Es que claro, aquí se usa tanto el coche que es normal. Y bueno, pues nada, familia, recordad que os dejo el link, a ver si puedo conseguiros un descuentito para el estuche de maquillaje con luz LED en el espejo, que es una pasada, yo estoy súper contenta. Y nada, pues eso, que os mando millones de besos, ya sabéis que me ayudáis mucho con un like, suscribiros al canal y os leo en comentarios. ¡Chao!